En este momento es la valla que están levantando sobre la avenida 21. Ahora, por un lado. Por otro lado, queremos saber qué juez ordena ese operativo y si no está ordenado por un juez y está contratado como un adicional, ¿quiénes son los que lo contrataron? El del sur contrata a la policía de la provincia para ese operativo. Gracias. Por favor. De la esquina la corrieron más para acá. Cuando me avisan, yo voy a ver por qué estaban, querían hacer el pozo en la vereda. Me dicen de que tenían una orden, le pedía la orden municipal o la orden de trabajo, lo que sea. Me decían que ellos no me tenían por qué mostrar a mí que tenía que ir a la municipalidad. Yo le decía que no, que ellos pedía hablar con alguien de sur o quien sea el responsable de la obra, y los policías decían que ellos eran los responsables. Y en una manera me tomaban el pelo porque pregunté quién es el responsable, levantaron la mano uno, dos, tres, y así. Después me fueron trayendo hacia el lado de las vallas. Cuando corrieron las vallas, me vinieron trayendo hacia acá. Cuando quiero volver para el lugar, porque también la esquina de mi casa, ellos lo que hacen es, dice, no lo dejes pasar más y llévalo en cana. Así, yo agarro, forcejeo con ellos, se caen las vallas, yo vengo corriendo hacia acá, los policías llegan hasta acá, a uno se le cae el celular acá adentro, el otro me patea la puerta, el otro con una pistola acá afuera, el otro ahí, me desafía a pelear, y bueno, así. Anterior a mi hija, a mi señora, que se lleva presa. ¿Presentaste recurso de amparo? No me lo recibí. ¿Dónde lo presentaste? En la UFI, ahí tengo el papel. ¿Te acordás? Acá en Berazategui, en 14. No, en Quilmes. En Quilmes. Estamos encerrados. ¿Y para entrar acá cómo hacen? Y documentos. A los que viven acá. Y si alguien quiere visitar a alguien que vive acá. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué está haciendo acá en este lugar? Pero ¿hace cuántos días? Desde el día lunes 13. ¿Y por qué ayer les pegaron? ¿Por qué les reprimieron? Porque venía un camión de hormigonado para tapar unos pozos que estaban mal hechos y los vecinos estaban ahí parados y los policías corrieron antes que el vecino pudiera hacer algo y se le tiraron encima a sacarlos de la vereda, de la calle, a los tironeos. A un muchacho lo agarraron entre cinco policías, lo estaban ahorcando, a otra señora entre cuatro policías y después a una menor de 14 años en un estado de crisis terrible porque estaban pegando a la madre. También la tironeaban entre policías hombres. A la nena. Y, sí, a la nena de 14 años. A la, por supuesto, que la estaban en el suelo también. ¿No vino ningún canal de televisión? No vino ningún canal de televisión. Primero porque de eso tiene pauta publicitaria y porque acá hay una orden desde la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, el doctor Juan Formoso, que es el padre del intendente que está hoy, no deja salir ninguna noticia de Berazategui. Mucho gusto, de Genaro Víctor. Quisiera hablar con la responsable. O voy ahí y hablo, me da lo mismo. O allá o acá, pero quiero ir a hablar. Que me digan que no puedo pasar con alguien responsable. Bueno, entonces déjame pasar, que voy a hablar con ella. Vamos, chau. La compañera diputada provincial y yo trabajo con ella. No, no van a pasar de ahí. Yo voy a pasar porque sé que soy el responsable. Aparte, el mensaje de la empresa, de esta multinacional, es que...
claro. Dijeron que era la subestación a la oscuridad. Y que no querían trasladarla por no crear un precedente. Porque si no tienen que sacar las demás subestaciones. Dice que en el centro de Capital hay muchas. Pero la diferencia de nosotros es que, por ejemplo, en un edificio nadie sabe quién vive arriba, ni si se muere de cáncer del de al lado ni del de abajo. Pero nosotros somos un barrio y todos nos conocemos y tenemos hijos. Y no queremos que nos pase lo mismo que pasó en la subestación Sobral de Espeleta, donde tienen 200 muertos en 4 cuadras a la redonda y un juez falló a favor de los vecinos de hace 10 años que la tendrían que haber trasladado y cerrarla y no la cierran. Y falló a favor de esta subestación, el mismo juez. Entonces no hay justicia y la misma empresa dice que no la va a trasladar porque no crea un precedente. Donde hay lugar en Brazatea para trasladarla y donde no daña a nadie para la salud. No se puede colocar esta subestación dentro de un casco urbano y nosotros elegimos donde queremos vivir. Incredulidad total, no puedo comprender cómo existe un espacio vallado. Y cuando hablé con la gente de la policía, lo único que dice es que son órdenes superiores. Órdenes superiores, y por eso está defendiendo una empresa, que es la empresa eléctrica. Eso no lo dijeron, eso obviamente. Están defendiendo una obra, que están poniendo una subestación, y en el fondo todos sabemos que están tratando de que no se cambie, a pesar de todas las certezas de enfermedades que tiene las denuncias sobre la subestación de Espeleta, que los vecinos conocen, y que acá puede ocurrir la muerte de los pibes, aumentar la leucemia, cáncer, etcétera, todo simplemente para evitar que quizás, no sé cuántas habrá en Capital, yo no voy a averiguar, pero dicen que 170, subestación en la Capital. Te imaginas que si se demuestra claramente de que esto no existe, en la Capital deberíamos saber y ver a todos los vecinos para que averigüen dónde están las subestaciones. La incredulidad mía es que hay un paredón, está en las calles, bueno, vos seguro que la filmaste, están cortadas, falladas, la seguridad contra los ladrones todos los días, contra los asesinatos, está perdiéndose un montón de gente que le pagamos el sueldo no para que defienda de su... No para que defienda la posibilidad de la medida incapaz, para que defienda la seguridad de la gente para vivir cotidianamente. Así que esa es mi incredulidad y por supuesto lo que me llevo es que es increíble los vecinos. Nuestro pueblo es espectacular. 8 años hace que están peleando para que esto no llegue. Y lo están frenando. Esa fuerza de los vecinos es la que me lleva a mí a decir y a Rita Liempe que hay que hablar con Casal, que vamos a ver quién dio la orden de la policía, que dé la cara, porque nadie da la cara. Vamos a discutir con los diputados una presencia acá y sobre todo una idea muy importante. Vos fijate que los vecinos han construido una ley hacia el futuro. Esa ley, que no es broma, los vecinos se han vuelto expertos en lo que significa esta contaminación de la subestación y lo que trae aparejado para la gente. Así que me parece muy importante que avancemos en esto, pero me llevo estas dos cosas. La impunidad de la empresa que tiene a su servicio el Estado argentino para defender sus intereses y la fortaleza de la gente en la resistencia que va